Aquí en el Holiday Inn, en el segundo día del Congreso WEMFIS, estamos aquí con el director del plantel 137 de Nuevo Laredo. ¿De dónde nos visita, director? Bueno, venimos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, ¿verdad? Del CEBETIS 137, en el cual hemos tenido la oportunidad de presentar dos ponencias en el marco de este evento tan grandioso, lo que es para toda la comunidad académica de los CETIS y CEBETIS del país. Bueno, pues el excelente escenario oportuno para llevar a cabo estas actividades. Claro. Y usted, profesora, coméntenos, ¿qué le ha parecido este congreso? Bueno, me ha parecido una oportunidad magnífica para encontrarnos, conocernos con todo el cuerpo académico y docente, y me encanta que la WEMFIS apoye la dignidad y la trayectoria académica de todos los docentes. Me parece una oportunidad excelente. Les agradezco a la WEMFIS por esta oportunidad de conocer a tantos maestros enfocados en la calidad académica de los estudiantes. Profesora, ¿nos podría decir su nombre? Mi nombre es Miriam Castañón, también orgullosamente del CEBETIS 137 de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Bien, largas distancias. ¿Y qué les parece el de... ¿Qué tal el calor, el frío, no? Bueno, pues son temperaturas a las cuales uno se tiene que adaptar. Claro. Indiscutiblemente que la parte del clima nos ha parecido muy fabulosa aquí en esta región y nos ha venido bien. Estos días que hemos estado conviviendo con todos nuestros compañeros docentes y directivos de la WEMFIS. Claro. Director, coméntenos brevemente, ¿en qué simposios, en qué ponencias ha participado? Bueno, básicamente tuvimos la participación con la maestra Griselda Salia Martínez en el área de matemáticas, que es el área que ella domina y que es una maestra de las más nuevas de nuestro plantel, pero que ha sabido impulsar el desarrollo cognitivo en el área matemática precisamente. Y por otro lado, también la ponencia en lo que corresponde a las aplicaciones tecnológicas dentro de lo que es la cuestión también académica y que viene impulsando muy fuertemente en estos jóvenes del siglo XXI. Claro. Profesora, ¿y usted qué opina de este congreso? Bueno, me ha gustado mucho, sobre todo el taller de sensores de Casio. Lo llevamos a la mitad, pero realmente vi mucha vinculación académica y tecnológica con ese taller. Nosotros venimos muy contentos por la ponencia que nos tocó exponer, que era de apps de tecnologías de aplicación en el aula docente, y pues hemos tenido aquí algún contacto con los demás compañeros de universidades, que hemos hecho una transversalidad de conocimientos, y pues estamos muy contentos con el clima, con el trato, con todo el evento. Me imagino mañana regreso o hoy en la noche. Mañana, si Dios quiere, vamos de regreso hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas. ¿Qué es lo que se lleva de este congreso? ¿Qué es lo que les puede decir a sus alumnos, a sus compañeros de Nuevo Laredo? ¿Lo que más le gustó? ¿Qué es lo que se lleva de aquí? Bueno, la verdad me voy con el corazón engrandecido, primero que nada por tanta amabilidad y cariño por parte de los organizadores del congreso, y me voy también más entusiasmada, con muchas ganas de seguir innovando, de llegar con alegría a compartir el conocimiento con mis alumnos, y por supuesto para saludar a mis compañeros docentes y decirles que la WEMFIS es un organismo institucional que apoya mucho al docente y que quiere al docente, que lo apoya y que lo impulsa a ser mejor cada día. Director, ¿qué opina de esto?
Bueno, pues que esto es una magnífica oportunidad que tuvimos en estos dos días. Agradecemos mucho al doctor Cantoral este enorme impulso que da a la educación tecnológica en el país y sobre todo, ¿no? ¿Qué nos llevamos en esta ocasión? Bueno, pues el haber compartido con todos nuestros compañeros docentes en el marco de este hermoso escenario de este Congreso Nacional y que esperamos que sea un parteaguas, que continúen este tipo de ejercicios que a la práctica y a la postre nos van mejores resultados en la vida institucional, no solamente de la educación tecnológica, sino de toda la educación de nuestro país, que es precisamente el espíritu y la vocación de servicio de todo el personal docente que congrega esta unidad tecnológica e industrial y de servicios. Para concluir esta entrevista, ¿qué mensaje les da a los alumnos de secundaria? Bueno, el mensaje que se les da y está plenamente identificado entre toda la comunidad académica de este Congreso es llevarlos de la mano, alineado al proyecto nacional, que es establecer ese vínculo de comunicación entre el académico y ellos como alumnos, pues que transiten por este tipo de educación tecnológica. El país necesita de la mano y del conocimiento de todos ellos, de todos estos jóvenes, que yo siento que los planteles que son CEBETIS y CETIS del país están a su servicio. Hay que potencializar mucho este enfoque que se le da, pero sobre todo que vean estos niños que en el marco de todo este tipo de educación, la educación tecnológica sigue estando a la vanguardia en el tipo de educación que nosotros estamos dando. Perfecto. Profesora, un mensaje. Bueno, yo les digo a los alumnos de secundaria que aquí en Buensins tienen la mejor oportunidad para seguir desarrollando sus talentos académicos, deportivos, culturales, y realmente somos la mejor opción. Todos los CEBETIS, CETIS y todos los organismos que comprenden en la Buensins somos la mejor opción. Aquí pueden desarrollar sus habilidades socioemocionales al máximo, aparte de que tenemos muchos compañeros docentes que dan el máximo la calidad educativa, y yo los quiero invitar a que sigan la trayectoria de los CEBETIS. Aquí estamos los maestros entusiasmados de recibirlos con los brazos abiertos y agradecemos mucho al doctor Cantoral esta oportunidad, y a nuestros queridos alumnos de Buensis les digo gracias por pertenecer, gracias por la inclusión y la equidad que corresponden. Somos alumnos y maestros emporedados en Buensis. Qué gran mensaje, qué bonito, ¿no? Que alienten de ese modo a los alumnos, ¿no? Bueno, para terminar esta breve encuesta, esta breve entrevista, un saludo que quisiera mandar. Bueno, pues el saludo fraternal, el abrazo solidario para todo el personal que compone este gran organismo, que es precisamente la unidad de Educación Tecnológica, Industrial y de Servicios a nivel nacional. Sabemos que el día de hoy se congregan muchas almas, muchos pensamientos, muchas ganas de salir adelante en el proyecto nacional, y que a mis compañeros maestros, directivos y todo el personal que componen cada uno de los planteles, decirles que seguimos adelante, que nuestra meta y nuestros objetivos son paralelos y alineados con el máximo propósito de sacar a nuestros jóvenes en este gran proyecto nacional. Bueno, pues yo le mando un saludo muy cordial y cariñoso pues a todos los que nos ven a través de sus pantallas, y a la vez a todos nuestros alumnos maestros en Tamaulipas. Gracias por el apoyo, porque venimos muy contentos representando al estado, 6 personas, y a todos saludos en Tamaulipas y saludos a todo México. Muchas gracias. Bueno, pues así concluimos esta breve entrevista con los profesores Pedro Durán y Miriam Castañón. Hasta la próxima y sigan viendo de GSTV.